Yo soy completo como LeBron, un león. Buen tema, el de Jack, el Sad. Muy duro. Recuerden que las informaciones del baloncesto llegan gracias a Ferquido. Ferquido crece lo mejor de aquí, patrocinador oficial de Creso en la República Dominicana. Ferquido crece lo mejor de aquí. Vamos a hablar de baloncesto en estos momentos en este espacio Mañana Deportiva. Ya está haciendo su entrada con nosotros la princesa de Mano Guayabo, Joana Núñez, que está acá. Vamos a darle la oportunidad de que pueda sentarse y entonces de inmediato, de manera oficial, darle los buenos días a Joana Núñez, la mejor representación en estos momentos femenina en Mano Guayabo. Y yo vivo en el sector más exclusivo de Villamella. En el más exclusivo de Villamella. Pero no tienen salón de la fama, no tienen miembro del salón de la fama. ¡Voy ahí! ¿Por qué es esto? Buenos días, gente hermosa. ¿Y cómo hizo presentación? No, es que oye, ese frito, Alexis, oye, para unirse, hola, calentarse. Yanita. Buenos días, Sato, Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo tú estás? Amén. Todo muy bien, viendo el día que está lluvioso. Sí, pero no, el día no, tiene una semana lluviosa. No, pero ayer estuvo soleado. Ayer estuvo soleado, sí. Te queda muy bonito ese rosado. Oh, gracias, o sea, gracias, ese polo. Gracias. Muy bueno. Me lo regaló mi hija. My care. ¿Tú qué? Mi hija. Ah, pues habla duro que está ahí. Pero yo lo dije. El nombre fue que lo dije. Ah, exacto, yo entendí. Ok. Muy linda la nena. Mire. Vamos a hablar de la madre. Sale la madre, gracias. ¿Qué es esto? Esta niña y ping pong hasta todos. Sí, claro, que es igualita. Sí, ahora que no sea tan bulinesca como la tuya. Ay, sí. En serio, ya está así. Ya lo está. Tar palo, tar astilla. ¿Y ya la llevaste a Pedernales? Ay, sí, cuando tenía dos. Vamos a llevarla otra vez. Ah, qué bien. Mire, Joana, ¿perdieron a los Lakers ayer? Pues ganaron los Pacers. Indiana que está jugando buen baloncesto. Perdieron los Lakers, pues ganaron los Pacers. Ganaron los Pacers, sí, porque se fajaron. Sí, se fajaron. Los Domata Sabonis ahí. No estuvo Anthony. No estuvo Anthony Davis, no estuvo el Cejón. El Cejón ahí. Pero les hizo falta los puntos del Cejón, hay que decirlo también. Genial, pero que en baloncesto es así. Es un equipo. Yo no sé por qué la gente se encuentra raro eso. Señor Indiana. Entonces aprovecha eso de que para entrarle a algún jugador, en este caso LeBron. ¿Tú sabes por qué sea de Indiana la derrota? No, porque Indiana también es un equipo estable. Buen equipo, señores. Brogdon es un jugador sazo. Buen equipo. El muchacho que era de Milwaukee es un jugador. Jugador sazo. Y Domantas ha demostrado que es un tipo que en la liga es duro. Un jugador alto, con cualidades de un jugador de posición 1 y 2. Recordar que ese equipo el año pasado, si no es por la lesión de Oladipo, habría llegado mucho más lejos. Sí. Es decir, el este, aunque tú tienes un récord de ganados y perdidos súper excelente, excepcional en el caso de los Bucks de Milwaukee, pero tú tienes que contar con los demás conjuntos, incluyendo el equipo de Indiana, que puede dar muchos sustos en ese este de la NBA. Se acabó entonces la racha de 14 de los Lakers. Exacto, pues en la ruta. Tienen que acabarse también. Y se mantiene entonces empatados en el primer lugar con el mejor récord de la liga con los Bucks de Milwaukee, 24-4. Brogdon, que metió un canastazo ahí, un layup, quedando 36.4 segundos y le dio la victoria 105-102. Driblió, pasó a Dwight Howard y obviamente usó el mismo aro para proteger el balón, hasta que lanzó su disparo y pudo convertirlo. Así que luego Sabonis le siguió, anotando uno de dos tiros libres, quedando 10.7 segundos por jugar, y básicamente eso fue todo lo que necesitaron los Pacers de Indiana para lograr esta victoria frente a los Lakers de Los Ángeles, con LeBron James teniendo 20 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, pero falló pues un triple que le hubiese dado la ventaja a los Lakers con 11.7 segundos por jugar, así que un triple fallido a LeBron, que hace rato dejaron como de atacarlo en ese sentido cuando fallaba el LeBroneo, pero lo que pasa en el tiempo de basura, y pues ya eso es algo habitual, como debió ser todo el tiempo, ¿verdad? Algo porque usted
falla si tira. De la única manera que no va a fallar es si no tira. Correctamente. Dice Jordan que un tiro no intentado era un tiro fallado. Exacto. Y tienes razón. Si no lo intentas, no puedes decir que lo vas a lograr. Claro, un tiro fallado. Si no lo intentaste, como quiera fallaste. Exacto, como quiera fallar. Tirando y metiendo. Y LeBron entonces se quedó a una asistencia y un rebote para el triple doble. Doble. Uh-huh. 20 puntos, 9 asistencias y 9 rebotes. Le fue muy mal en el segundo tiempo a LeBron. Sí, porque el primer tiempo iba muy bien. Solamente metió 7 puntos en la segunda mitad. Todos ellos en el cuarto parcial, incluso. Pero en la segunda mitad no fue la mejor, a pesar de que, repito, metió 7 puntos ahí en el último tiempo. Howard jugó bastante bien porque anotó la mayor cantidad de esta temporada, 20 puntos. Avery Bradley pues anotó 13, Jabal McGee y Kentavious Caldwell-Pope anotaron 10 puntos cada uno. Ale Caruso pues anotó 11 tantos y Rayon Rondo tuvo 7 asistencias. Jeremy Lamb, un jugador también importante, un interno de importancia, un swingman, pues jugó, dejó el partido en la segunda mitad debido a un dolor en la ingle. Evan Turner pues tuvo 16 puntos y 7 rebotes y Brogdon finalizó con 16 puntos y 6 asistencias. Jugadorzazos son esos dos, jugadorzazos, tanto Turner como Marcus Brogdon. Mira, ayer entonces victoria del equipo de los Knicks de Nueva York. Muchos puntos, 143 a 120 sobre los Hawks de Atlanta. Trae Young por el equipo de Atlanta tuvo 42 con 8 asistencias. Muy duro esta jugada. Exactamente. Y Mr. Robinson tuvo 22 puntos, 13 rebotes, 2 bloqueos ayer por el equipo de los Knicks de Nueva York. Una victoria apabullante, 143 a 120. Wow. Sí, cifra tope en su carrera para él. También los Clippers derrotaron 120 por 99 a los Soles de Phoenix. Óyeme, jugó el mudito. Por George, sí. Por George, 24 puntos con 3 rebotes. Llevó la voz cantante por parte de los Clippers. Y entonces tuvo ahí, estuvo también la actuación de 12 puntos de Zubac, 20 también para Kawhi Leonard, con 6 rebotes, 2 asistencias, un robo de balón en 27 minutos, Kawhi Leonard. Y desde la banca entonces, 20 puntos para el mejor sexto hombre, Lou Williams. Un hombre que siempre aporta. Mejor, mi persona favorita en la NBA. En 23 minutos. Mejor, nada más, mejor, ¿sabes? Sale a anotar. Y ayer ustedes vieron como Patrick Beverly le dio un tapón a un jugador de 7 pies. Ay, ay, ay. Wow. Sí, Frank Kaminsky. Le dio también su taponazo. Blanquito, imagino. Su taponazo. Y es un gamer, ese tipo es un gamer. Le cogió todo el tiempo Patrick Beverly. Y Kelly Oubre Jr., ese muchacho sí es explosivo, wow. Juega lindo, porque es zurdo. Sí, una cosa pero impresionante. Unos donkeos. Y es un modelo. Wow. Está sindicado como uno de los jugadores con más flow en la NBA. Sí. Junto con Westbrook. Tipo de tendencia. 19 puntos para Oubre Jr. en el día de ayer, 18 para DeAndre Ayton, el pick número 1 del draft anterior, y 12 rebotes también. Repetimos, victoria 120 por 99 de los Clippers sobre los Soles. Bueno, ayer el equipo de Utah ganó en su casa 109 a 112 sobre los Mágicos de Orlando. Bogdanović tuvo ayer 30 puntos con 5 asistencias, 5 rebotes en la victoria del equipo de Utah Jazz. Utah que ha estado inconsistente a lo largo de lo que ha sido la primera parte de esta temporada, en estos primeros 28 partidos, 29 partidos que se han jugado en lo concerniente a la NBA, porque Utah ha perdido unos encuentros que cualquiera diría, ¿y cómo va a ser? Si ya creo que esperamos, los que dieron inclusive a Utah para poder estar entre los primeros 5 o 6 clasificados en el standing, de que pueda mejorar ese desempeño. Ayer en una actividad que podríamos considerar muy reducida, apenas 6 partidos acontecieron en el día de ayer en el baloncesto de la NBA, donde también el equipo de Brooklyn derrotó a los Pelicans 108 a 101, victoria de Brooklyn sobre los Pelicans. Ayer Spencer
31 puntos. Oh, pero yo te apellido tan heredado. Spencer con 31 puntos ayer, 7 asistencias y 2 rebotes. Rue Holiday por el equipo de los Pelicans tuvo 21 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Para el día de hoy, la actividad se multiplica en todo el sentido de la palabra, porque tendremos una caterva de partidos. Nuevos equipos. Ajá. Charlotte se enfrenta a Cleveland, eso será a las 8 de la noche, donde también el equipo de Toronto se estará enfrentando a los Pistones de Detroit. Chicago contra Washington Wizards. Miami estará visitando a Philadelphia 76ers. Los Pelicans tienen partido consecutivo y en el día de hoy se estarán enfrentando entonces sus rivales Minnesota, es decir, que tienen que viajar a Minnesota para poder enfrentarse. Entonces hoy también Memphis tiene compromisos contra Oklahoma City Thunder. También los Mágicos de Orlando, partido consecutivo, esta vez el rival del equipo de los Mágicos de Orlando, partido consecutivo, será los Denver Nuggets. Ahí sí es difícil, es decir, tú salir de Utah para Denver a esa altura, ahí, ya tú sabes. Pero no está lejos. No está lejos, pero... Ahí mismito, pegadito. Pero la altura sí, es complicado. Boston contra Dallas, buen partido ese. Boston contra el equipo de Dallas Mavericks, buen encuentro. Y un equipo de Golden State se enfrentará a Portland. Vamos a ver si Carmelo... Y por ahí que lo cogieron como el equipo de la década. ¿A cuál? A los guerreros. Estoy por ahí, sí. Mira, Zion se está haciendo progresos significativos de cara a su recuperación, ¿verdad? Pero no hay un tiempo estimado de su regreso. No va a regresar pronto, a pesar de que ha progresado bastante, notablemente en su recuperación. Recuerden que se operó el menisco, ¿verdad?, en una de sus rodillas en octubre. Y él está avanzando en las terapias, en el fortalecimiento de la recuperación en sentido general, pero no hay una fecha estimada para su regreso. Por otro lado, usted sabe que siempre la NBA tiene sus chismes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es el de ahora? Le preguntaron a Glendon Rivers ayer a propósito de ese partido con Phoenix. Mira, que LeBron dijo que lo mandan en esto, la acción de carga, como le llaman, a descansar a Kawhi. Y dijo, bueno, ¿qué tú quieres? Esa es mi filosofía. Yo supongo, se echó la culpa él, que la filosofía de los Lakers es lo que diga LeBron. Lo que diga LeBron, eso es. Esa es la filosofía, claro, de los Lakers. Dime. O sea, le dije. Es el dueño del equipo. Lo dijo Glendon Rivers ayer. Esa es mi filosofía. O sea, no se metan con eso. Yo supongo, eso significa que la filosofía de los Lakers es precisamente lo que diga LeBron, eso es. Pero mira, son pocas las veces que uno ha visto que LeBron lo han sentado para descansar. No, él se ha descansado. Pero LeBron se ha descansado. Pero son pocas, no tantas veces. No, como se ha descansado, Johanna, se ha pero descansado. Entonces, en algún momento de anteriores temporadas se ha descansado. Pero si esa es la filosofía de Glendon Rivers, ese es habladorazo. Ya ahora. Sí, porque es habladorazo. Él utiliza la misma filosofía para Paul George, para Williams, no, es que Paul George no ha jugado prácticamente. No, pero digo yo, Paul George no comenzó la temporada. Sí, por eso, entonces tú tienes que también descansar. El otro día, Paul George no debe tener 10 partidos. Pero tú tienes que descansarlo también, porque si tú vas a utilizar la misma filosofía con Kawhi, tú también tienes que descansar. Sí, pero él lo llegó a descansar en algún momento. No, con descansar los 2 días, ponerlo así. Entonces tú nunca vas a tener un equipo completo a lo largo de la temporada. Bueno, por Ferquido Crece, lo mejor de aquí, patrocinador oficial del Creso, llegó el segmento de baloncesto en Mañana Deportiva. Yo soy completo como